estás viendo, vuelve temprano. Estás embarazada de Gabriel. ¿Desde cuándo? Tengo 2 meses. Yo sabía que andabais rara por algo así. Cachaba perfecto que estabais pololeando con Gabriel. Ay, parece que no estoy pololeando con Gabriel. ¿Tú estás segura que estás embarazada? Se hizo un examen de sangre. Ah, ¿tú sabías? Tú, Flo, cachabas que había algo raro y... Y ustedes a mí no me dicen nada. Trató de hablar contigo. Pero después pasó lo de Gabriel, pasó lo de Ignacio, no tuvo como... Me traté una vez. ¿Una vez? Tendría que haber tratado miles de veces. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tu mamá. No, no. Me tienes que decir las cosas. ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me hablas? Porque no pude, mamá, no pude. Primero y me ayudara a contarle a usted. De eso quería yo hablar con el Nacho cuando volvió a Montañita. O sea, que Ignacio también sabía. Ay, no, mamá, no sabías. Yo pensé que tú confiabas en mí. Pero yo no sé nada de ti. Sí. Me pasó lo mismo con Ignacio. Y contigo, Flo, no. Yo no sé de qué se trata tu vida. ¿Tienes algo más que decirme? Señora Clarita, el señor dice que viene a dejar una cosa de Nachito. Perdón si llego en mal momento, pero les traigo las cosas que tenía Ignacio el día en que murió. Gabriel, yo necesito irme tranquila, así que por favor dime. ¿De quién es esa plata? ¿De dónde sacaste? Mamá, da lo mismo, por favor. Haz como que esa plata nunca existió, ¿ok? Oye, pero existe. Y yo soy tu mamá y tengo derecho a saberlo. Hijo, ¿por esa plata te peleaste con Ignacio? Oh, mamá, el Ignacio no tiene nada que ver con esto. ¿Pero entonces qué, pues? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esa plata es de Pablo, mamá. Pero entonces, ¿por qué la tenías tú? Porque él me pidió que se la guardara, pero... Yo nunca pensé que esa plata me iba a traer problemas. Uy, no. Hay algo aquí que no entiendo. Entonces, ¿por qué te peleaste con Ignacio? Hijo, confía en mí. Me tienes que decir qué pasa. Gabriel, me estoy muriendo de angustia. Tu mamá se está volviendo loca. Necesito saber qué chucha pasa. Confía en mí, corazón. Te está jugando tu vida en esto. Dime qué pasa. Cuéntale a la mamá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... Crecio ahora está embarazada, mamá. Y yo soy el papá de esa guagua. Y esa noche se lo conté al Nacho y... Y él se enojó y por eso nos peleamos. Crecio ahora está embarazada. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No sé, mamá, porque...
que se lo queríamos contar primero a los papás de la Isi porque era más complicado, no sé. Oye, ¿tú estás seguro que esa guagua es tuya? Sí, mamá. ¿Cómo vas a tener una guagua tú si tú eres una criatura, hijo? Ay, mi amor. Pero, Gabriel, escúchame. Tenemos que pensar acá, los dos, tenemos que pensar. Tú tienes que decirle todo a la policía, todo lo que sabes. Tú no puedes encubrir a otras personas, hijo. Tu vida está en juego, Gabriel. Prométeme, por favor, mírame y prométeme que le vas a contar toda la verdad, todo lo que tú sabes a la policía. Disculpen la demora, pero estas cosas son así. El carnet de identidad no apareció. Aún no sabemos si él lo dejó acá o lo perdió durante la noche. Es parte de la investigación. Siempre andaba con su carnet de identidad. ¿Y el celular? Tampoco apareció. Le mandó un mensaje a su mamá a las 6 de la mañana. Ah, bueno, eso lo vamos a investigar de todas maneras. No se preocupe. Falta su cadenita. ¿Está segura que él la llevaba puesta? No se la sacaba nunca porque se la regalé cuando cumplió 10 años y no se la sacaba. Él era muy cristiano, tenía la imagen de la Virgen de Lourdes. Lo vamos a investigar, no se preocupe. Bueno, eso es todo. Permiso. Gracias, detective. ¿Qué pasó con los colegas? Hay algo raro con los horarios. ¿Qué cosa? Porque Ignacio mandó un mensaje de texto a las 6 de la mañana. Ya, ¿y? Y bueno, se supone que murió entre 2 y 4. Entonces, Carrachito. Bueno, que el mensaje de texto lo tiene que haber mandado el asesino. Exacto, te felicito. Muy bien, entonces hay que ubicar el celular de Ignacio. También pido un registro a la compañía para saber desde dónde fue enviado ese mensaje. Ok. ¿Jefe? ¿Qué? Norma Castro lo está esperando. ¿Le digo que pase? Ay, qué mate, esa mina. ¿Cree que por venir a hablar conmigo vamos a dejar libre a su cachorrito? ¿Qué quiere que la atienda yo, entonces? No. No, tú dedícate al celular. Del cacho me encargo yo. Ya, tía. Si ya voy a ir al doctor, pero no todavía. Muy luego. No, es luego. Es importante que vayas ahora. Y ¿pero sí? ¿Cómo ahora el tiro? No, en este minuto no. Mañana, supongo. ¿Desde cuándo que estás pololeando con Gabriel? Ay, papá, no estoy pololeando con Gabriel. Estamos cachando qué onda primero, nada más. ¿Cómo que cachando qué onda? Isidora está desembarazada. Me imagino que si te dejaste embarazar es por algo, es porque tiene una relación con él, estás pololeando algo. No te estás tratando de explicar, tranquilo. Bueno, pero yo no estoy entendiendo. Bueno, porque si te pones así no vas a entender nada. Trata de escucharla. A ver, papá. Cuando con Gabriel supimos que yo estaba embarazada, lo primero que me dijo fue que viniéramos a hablar con usted. Ya. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque te pones así, porque es difícil, porque tú no escuchas y te pones histérico. Ay, entonces por eso yo le pedí que fuera a hablar con el Nacho y le contara. Pero parece que las cagué, sí, porque el Nacho se volvió loco. Jamás pensé que iba a reaccionar así. Pero por eso pelearon, papá, por eso. Porque Gabriel me estaba defendiendo. Mira, tu hermano jamás fue un tipo violento, nunca. Además te adoraba, así que me cuesta mucho creer esa versión. Papá, yo estaba ahí, yo lo vi. Yo ya hablé con su hijo y no quiere colaborar, así que yo no puedo hacer nada más. Así que, por favor, ¿se puede retirar? Sí, pero es que tengo más información. ¿Qué? Gabriel me contó por qué esa noche se pelearon con Ignacio. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que pasa es que mi hijo le contó a Ignacio esa noche que Isidora está esperando un hijo suyo.
La Isidora está esperando un hijo de Gabriel. Y cuando Ignacio se enteró de eso, se enojó muchísimo y empezaron a pelear. Cabros de mierda, mentirosos. Y tengo más información. ¿Qué más? También me habló de la plata que encontraron en mi casa. ¿Qué le dijo? Esa plata es de Pablo. ¿Qué plata? No sé de qué plata me está hablando. 5 millones de pesos que encontramos en la casa de Gabriel. Ni más ni menos. Bueno, pregúntale a Gabriel entonces. Yo no tengo idea. Además, no entiendo qué tengo que ver yo con todo esto. A ver, ¿estás seguro que no entiendes? A ver, Pablo. Gabriel ya confesó que esa plata es tuya. Así que no me dejas perder el tiempo. Tarde o temprano lo vamos a descubrir. No, esa plata no es mía. Esa plata era de Ignacio. No, mi amor, no puedo. Estoy con un programa al aire. Francisco, están los detectives acá de nuevo. Y están haciéndole preguntas a Pablo sobre una plata. 5 millones. Y yo no entiendo nada. A ver, Maite, mira, los detectives están trabajando, por lo tanto, tienen que investigar. Y para investigar le tienen que hacer preguntas a Pablo. Lo importante es que tú estés cerca de él y escuches esas preguntas. ¿Y si se lo llevan preso? ¿Ah? Tengo miedo, Francisco. ¿Qué hago si se lo llevan preso? Dime. A ver, ¿te dijeron que se lo iban a llevar detenido? No, pero... Mira, escucha, ¿por qué no vienes para acá mejor? No puedo, mi amor. Estoy trabajando. A ver, mira, tú tienes que quedarte cerca de él y mantenerlo tranquilo. Lo van a interrogar, sí, y lo van a interrogar 1000 veces más. Ya, un beso. Chao. ¿Cuánto vamos? Estamos en 20. Yo creo que es mejor cerrar la entrevista y dejarla hasta acá. Lo digo por respeto a la familia, así. No quiero tener problemas con Clara. No. Mira, Clara es nuestra amiga, pero la gente está súper interesada en el programa. Además, sí, mantenemos la cosa en circulación. Y si no transmitimos nosotros, transmite el canal de la competencia. ¿Cuánto vamos? Picando 21. Excelente. Perdón, pero estos no son momentos fáciles. No es fácil estar acá. Claudio, si me lo permite, me gustaría decirle algo a la gente que nos está viendo. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Las cámaras son para ti. Quiero pedirles a todos los televidentes que nos están viendo que si saben o vieron algo, que por favor nos llamen, que se comuniquen con nosotros. La familia del Nacho está muy mal. Lo extrañamos mucho y necesitamos saber la verdad. Gracias, Claudio. Se nos está ablandando el corazón, chanchita. ¿No está con ganas de decir algo usted? No, nadie. Nadie nos va a devolver al Nacho. Oye, Hans. Dime que no tuviste nada que ver en esta wea. Te lo juro. Te lo juro por ti, porque te murás. Yo no tengo nada que ver en la muerte de este cabrón. Pero de verdad, ¿tú no le hiciste nada? De verdad, chanchita. Sí. Por todo el amor que nos tenemos, yo te juro que no le hice nada. ¿Vos creí que esta pendeja la van a creer todo lo que anda diciendo? ¿Tú creí que este cabrón era fiel, verdad? Está hablando, dando una entrevista, está rompiendo el silencio para combatir esta historia. Ha sido muy irresponsable, ver, Pancho. O sea, ni siquiera te das cuenta del daño que le has hecho a la investigación. A ver, todo el material que ha salido en televisión lo he revisado personalmente. Bueno, no se trata de eso, nada. No se trata de eso, viejo. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que la policía se ve afectada cada vez que ustedes ponen a Ignacio en pantalla. Entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque Clara me pide una cosa y tú me estás pidiendo algo totalmente distinto. Clara es Clara. Yo soy el abogado que lleva esta causa. Y todo lo que tú has hecho es pésimo para nosotros. No nos sirve, no nos conviene ventilar esas historias, bueno, Pancho, por favor, entiende. ¿En qué quedamos? ¿Somos amigos? Pero sí, o no somos amigos. Pero tú sabes perfectamente cómo funciona este negocio, ¿no? ¿O qué prefieres, que ese reportaje a Catalina saliera en el canal de la competencia? ¿Eso prefieres tú? ¿Sí?
Aquí fue tratada con profesionalismo, fue tratada con respeto. ¿Qué respeto, por favor? ¿De qué estás hablando? ¿Profesionalismo, respeto? Todo el circo que han hecho con la muerte de mi hijo, lo único que sirvió es para llenarle los bolsillos. No, no hables, huevada. No, si no son huevadas, tú sabes. No hables, huevada. Si a mí me subieran o me bajaran el sueldo, por el rating bien cagado estaría. Mira, con todo respeto, Santiago, yo creo que estamos cansados. Todos estamos estresados. Y no estamos pensando bien. ¿Te parece que hablemos en otro momento? Espero que no te molestes si los demando por entorpecer la investigación. Estás viendo Vuelve Temprano con el auspicio de Plan Multimedia 200 de Claro. Con el auspicio de Ven a la Liquidación Ripley, estás viendo Vuelve Temprano. No sé qué más puedo decirte, amiga, si dentro de todo el horror de lo que está pasando, la guaguita de la Isidora es una bendición. No, yo no lo veo así. En realidad no soy capaz. No podría, no. ¿Sabes lo que me pasa? Es que yo no sé cómo ayudar a mi hija ahora. Clara, vas a tener que hacer un esfuerzo. Y si te necesita, es una niñita, va a necesitar tu apoyo, tu protección. Es que yo lo que necesito ahora es que la Isidora se aleje de Gabriel. Por lo menos mientras las cosas no se aclaren. Explícale, le hablaste, ella te va a entender. Sí, voy a tratar. Lo voy a hacer, se lo voy a explicar todas las veces que sea necesario, pero igual va a ser difícil, ¿no? ¿Qué pasa si Gabriel fue realmente el que mató a Ignacio? Eso quiere decir que mi hija estaría embarazada del infeliz que mató a su hermano, ¿no? ¿Cómo va todo? No sé. Todo es tan complicado. Siento que las cosas se me están yendo de las manos. Ya, ¿pero qué pasó? ¿Se supo algo? No. Bueno, sí, pero... Nada gran cosa. Es que es todo, Miguel. Primero lo de Ignacio, después la Isidora, y ahora esta niñita Catalina que sale dando una entrevista en la televisión. Aquí cada quien dice lo que se lo quiere. Pero son jóvenes, son impulsivos. Sí, pero esa niñita no sabe dónde está parada. Aquí hay un trabajo policial, hay una investigación en curso. Ella no puede llegar y salir y decir lo que quiera. Ya, ¿y si sirve de algo? ¿Cómo sabes tú que con esta aparición alguien se motiva y nos llama y nos cuenta algo más de lo que pasó la noche que murió Ignacio? Yo no creo en las buenas intenciones. No se puede confiar en nadie. Santiago, son cabros que tú conoces desde chicos. Está la polola de Ignacio, están los amigos de toda la vida. Bueno, en esos amigos son en los que menos confío. Esos amigos dejaron botado a mi hijo esa noche.
Cada vez creo menos en lo que dicen. Felicitaciones, cabrón. ¿Vaya a ser papá? ¿Nos enteramos recién nosotros? Cuéntale la firma, ¿por qué la teníais tan guardada esa? Que... se lo prometí, Isidora. Ella no quería que sus papás lo supieran. Pero a Ignacio sí se lo contaste. A ver, ¿por qué mejor no me preguntas lo que quieres saber? ¿Por qué Ignacio se enojó tanto contigo por la cuestión de la guagua? ¿No eran amigos ustedes? Éramos amigos. Pero yo rompí un pacto. Se suponía que yo no me podía acercar a su hermana. Yo y ninguno de sus amigos. Bueno, sí. La hermana, los amigos son sagrados. La cagaste. Oye, Pablo dice que la plata que encontramos en tu casa era de Ignacio. Según tú, era de Pablo. ¿A quién le creo? A mí me la pasó Pablo para que se la guardara. A lo mejor era de Ignacio, no lo sé. Estáis bien cagados, ¿eh? Estáis mal, mal. Con razón mi jefe se echaría con vos. ¿En qué lo podemos ayudar, comisario? Antonio quiere hablar con nosotros. Sí, es un asunto delicado. Tengo que contarles que su hija Isidora está embarazada de Gabriel. Sí, lo sabíamos. ¿Lo sabían? ¿Y cuándo pretendían contármelo? ¿No encuentran que es un dato relevante? Bueno, lo supimos recién hoy día. Es un asunto familiar. No, no solamente un asunto familiar. Ellos se pelearon por eso. No sé si también lo sabían. Sí, ella nos contó. Bueno, entonces existe una tremenda hipótesis. Ignacio se enoja con Gabriel porque dejó embarazada a su hermanita. Se pelean. La pelea se va de las manos. Uno agarra un palo, una piedra, un fierro, lo golpea en la cabeza y lo mata. Desesperado, sin saber qué hacer con el cadáver de su amigo, lo sube al auto y lo lanza a un barranco para que parezca un accidente. Calza, ¿no? Muy bien. Si tú me dices que no tienes nada que ver con esa plata, entonces explícame por qué Gabriel dice que es tuya. No sé, debe estar desesperado, supongo. No, no me sirve esa explicación. Busca otra porque no me convence. Busca otra. Mi amor, Pablo ya me explicó a mí y le explicó a los detectives. ¿Ya? Y está todo claro. Está todo bien. No, a ver, ¿cómo va a estar todo bien? Si me llamas desesperada diciéndome que los policías lo están inculpando, no sé, ¿cómo va a estar bien? Nada está bien. Y la Isi me dice que no sabía que esa cabra estaba esperando guagua. ¿Por qué verse yo, viejo? O sea, el papá de la guagua es el Gabriel. Espero que no me esté echando la culpa a mí. No te pongas chistoso. No empieces con tus chistes aquí conmigo, por favor. ¿Eh? Y basta de mentira. Porque tú sabes perfectamente que yo voy a averiguar todo lo que está pasando. Antes que los pagos incluso. Ya, está bien, papá. Dime. Mira, la Cata dice que cuando el Gabriel le contó a Ignacio lo del embarazo, yo estaba ahí. Ya. Pero no me acuerdo. ¿Tú te alcanzas a dar cuenta de la gravedad de esta situación? Claro que se da cuenta. Y lo está pasando pésimo como todos. Para que más encima tú lo estés tratando así. ¿Cómo quieres que lo trate? ¿Ah? Dime. ¿Cómo lo trato? ¿Como un cabro responsable que toma moderadamente y que sale con su amigo y vuelve con su amigo? ¿Lo trato así? ¿O lo trato como un pendejo de mierda? Que se pasa el sábado y el domingo durmiendo la mona porque no se puede levantar de lo borracho que está. ¿Cómo lo trato? ¿Alternativa A o alternativa B? Dime, ¿cómo? Trátalo como a tu hijo. Nada más. Yo ya me cansé de hueá. Mientras no me digas la verdad, nosotros no podemos seguir conversando. ¿Está claro? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Pablo, escúchame. Por favor, escúchame. Yo te estoy tratando de ayudar, pero tú no me dejas.
Y se está haciendo tarde. Cada minuto que pasa se hace más tarde. Tía, a lo mejor yo fui un poco impulsiva y no pensé bien las cosas antes de dar la entrevista. Pero necesitaba hablar del Nacho. Por eso hice lo que hice. Perdón, y se lo pasé a llevar como familia. No, mi amor, no, no. Preciosa, no. No me pidas perdón. Mira, cualquier cosa que nos haga recordar a nuestro Ignacio, cualquier cosa que nos dé una luz de lo que pasó esa noche, aporta. Todo lo que tiene que ver con Ignacio ahora es importante. Sí, sí, gracias. Cada detalle, cada palabra. ¿Por qué se pelearon ustedes? Fue una tontera, tía, una pelea más. Y si fue una tontera, ¿por qué no me la cuenta? Bueno, es que el Nacho me mintió. Ese día que llegó el Nacho, después del asado, quedamos de juntarnos en un motel. Y él nunca llegó. Qué vergüenza, no, tía. Tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó nunca? ¿Cómo eso? Me quedé sola en el motel. Esperé. Lo llamé. Le mandé mensaje, pero nunca me contestó. Me tuve que ir. Fue demasiado humillante. Y al final de todo, me llegó esta foto. Yo partí a la disco y él estaba ahí con esa tipa. ¿Y cómo sabías tú que ella estaba en la disco? Que todos la conocemos. Es la mina que trabaja en la barra, la polola del dueño. Sí, por supuesto que fuimos a ver a esa tal Denise. Pero no hay ninguna prueba que nos conduzca a ella. Pero si yo vi una foto donde ella con Ignacio se están dando un beso y ella dice que no lo conoce. Es la polola del dueño de la discoteca donde supuestamente le pegaron a Ignacio y resulta que esas imágenes no existen. Están borradas. Entonces eso es un espacio para investigar muy importante. Sí, tú tienes razón, pero justamente lo que dices. Ella es la polola del dueño de la discoteca. Mira, es una chica extraña. Yo estoy seguro que está aterrada. Dejemos que la policía haga su trabajo. Ellos podrán sacar mucho más información que nosotros. Bueno, entonces yo voy a llamar a Antonio. ¿Dónde conocí a Ignacio? Oiga, pero ese ya me lo preguntaron, pues. Yo así como conocerlo, no lo conocía, pues. O sea, de acá, de vista, del local. Qué raro. Yo tengo la sensación que lo conocía más que de vista. No, pero es que eso fue una estupidez. O sea, él estaba súper curado y se me tiró encima. Y nada, pues yo me lo saqué al tiro nomás. ¿Lo sacaste al tiro? Yo no tengo esa sensación. Ramiro, ¿usted tiene la sensación que se lo sacó al tiro? No, jefe. No, ¿no es cierto? Ya. ¿Te gustaba el cabrito, verdad? No. A ver, ¿hay algo que quiera decirme? ¿Algo que haya omitido? Porque créeme que tarde o temprano todo se va a saber. No, nada, o sea, las cosas acá en La Negra son así, po. Uno tiene que soportar que vengan estos cabros cuicos y se crean los dueños del mundo y nada, poner cara de chora y seguir trabajando nomás, po. Él estaba súper curado, se me tiró encima, me plantó el beso y listo, po. Nada más. Ya. Yeah. Ok. ¿Astorga, anotaste todo? Sí, jefe. Bueno, hoy día a la mañana nos dijeron que podíamos abrir el local, así que tenemos que preparar todo para la noche, si no le molesta. No. Pero no me echen de menos porque voy a volver. ¿Hay algo que no me habéis contado, Chanchito? ¿No? No. ¿Segura? Algo que yo debería saber. ¿No? No, Hans. Yo tengo que volver para atrás porque tengo que ir a contar unas botellas. No. Tú no te vayas a ir para atrás hasta que me digáis qué mierda estabas haciendo con ese pendejo. ¿Te gustaba? No. No, éramos como amigos nomás. Amigos, sí. ¿Qué tan amigos?
¿Qué tan amigo? Ya me duele. Te hice una pregunta. ¿Qué tan amigo? Nada, nada. Hablamos, hablamos. No vamos a perder ese blanco. Sí, sí, te lo prometo. Te lo tiraste. No. Te lo tiraste. No, no, no. Estás viendo Vuelve Temprano. Estás viendo Vuelve Temprano. ¿Y pudieron interrogar a esa mujer de la discoteca? Sí, pero dijo bastante poco. En todo caso, yo tengo pensado cómo averiguar más. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Sabemos que estos cabros se pelearon por culpa de la hermana que está embarazada de Gabriel. Sabemos que hay unas platas, pero todavía no se justifican. El mensaje de texto que recibió Clara Arancibia lo recibió 2 horas después de la muerte de su hijo. Bueno, está claro que el asesino no actuó solo. Hay mucha gente más involucrada. Entonces, es insuficiente lo que tenemos. Yo encuentro que no. Para el poco tiempo que he tenido, hemos conseguido bastantes datos. Perdóname, Antonio. Yo siento que estamos igual que al principio. Si no logramos unir todas esas pruebas, es como que no avanzáramos. Ay, Loreto, aquí hay otras cosas que hacer. Tengo el caso de los cajeros automáticos, el de la estafa hipotecaria. Más encima, me dijiste que me hiciera cargo del caso del femicidio de Lampa. No soy una máquina. A ver, Antonio, es un caso complejo, tú lo sabes. No es mi primer caso complejo y tú lo sabes también. Sí, sí, sí lo sé. Pero quiero que le des dedicación exclusiva. ¡Ah, no! ¡Olvídate, Loreto! Por ningún motivo. Llevo meses persiguiendo los hueones de los cajeros automáticos. No me vas a sacar ahora. Oye, no me grites, ¿ah? Necesitamos resultados rápidos. Tú lo sabes. Tenemos mucha gente mirándonos. Estamos muy expuestos. ¿Cómo no te das cuenta, Antonio? Me gusta saber que tienes claro quién es la que manda aquí. Depende de cómo y las órdenes. No es conveniente que vayas a ver a Gabriel. Oh, papá, pero ¿por qué no? Yo necesito hablar con él, entiéndanme. Isidora, nosotros te entendemos y te apoyamos, pero te estamos pidiendo que por favor te esperes hasta que termine la investigación. Ay, mamá, a ver, Gabriel peleó con Ignacio por defenderme a mí. El Nacho después se volvió loco y le terminó pegando a Gabriel. A ver, yo lo vi, mamá. ¿Tu mamá? Yo estuve ahí, tu papá. Tu mamá te acaba de decir. Nosotros te estamos apoyando, pero tú tienes que colaborar. A ver, ¿y colaborar cómo, papá? ¿No yendo a ver a Gabriel? Exactamente. ¿Sí? Pero si yo les conté la verdad para que lo ayudaran a él. Gabriel es culpable. Cada vez es más culpable. No, papá, no. Eso es mentira. Yo nunca pensé que Gabriel iba a terminar en la cárcel por mi culpa. Yo soy la que debería estar ahí. Yo soy la que le pedí que hablara con él. Entiende de una sola vez. No puedes ir a ver a Gabriel hasta que no termine el proceso. ¿Está claro? Oye, me prohibieron venir a verte. Pero bien igual. Hijo, gracias. Oye, Gabriel. Pucha, ahora que se enteraron en mi casa que estoy embarazada, dicen que tengo muchas más pruebas para haberte peleado con el Nacho. Te dijo me estar odiando, ¿no? Ay, o sea, imagínate. Está mansa cagadita. ¿Y si? ¿Qué pasó? ¿Y si estáis bien? ¿Y si querés agua? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien? Cata, acompáñame. ¿Quería algo? Acompáñame al baño. Cuidado. Cuidado, Cata. ¿Por qué dijiste que era Cata? ¿Me presionaron? ¿Qué iba a hacer? Bueno, vaya a tener que cambiar tu declaración, weón. ¿Qué? Escucha. Yo dije que esa plata era del Nacho, ¿no? Y tú tenés que hacer lo mismo, weón. Yo no estoy ni ahí, weón. Ni ahí con irme preso porque cobran justo ahora que vendemos droga.